precioso este paraje. Qué abundancia de agua, qué gusto. El agua se ve por aquí correr por todos sitios, se ve y se oye. Qué bonito. Buenos días. Hoy nuestra región de Murcia la dejamos un poquito hacia el sur. Estamos en la comunidad de Castilla-La Mancha, en concreto en Albacete. Y dentro de Albacete hemos venido a conocer Letur. Hemos llegado hace un ratito. Hemos dejado el coche allí en la plaza de las Moreras, cerquita del arco. Y nuestra ruta nos dirigimos directamente hacia la cascada. Es lo primero que queremos empezar a ver. Y nada, estamos siguiendo ahora mismo la ruta y aproximadamente, según nos informan los cartelitos, en 3 kilómetros deberíamos de estar viendo la cascada. Para allá vamos y en el momento que llegue os la muestro. Hasta luego. Ahora, a la vuelta, después de ver la cascada, me acercaré a echar un vistazo a estas ruinas. Siguiendo esta ruta, nos hemos encontrado con muchas margas marinas. Y es que el Letur está hecho de materiales sedimentarios marinos que se encontraban próximos al continente. Estamos hablando de materiales de aproximadamente hace unos 100 millones de años. Desde hace unos 100 millones de años en adelante. Nos tenemos que remontar al periodo Cretácico, a la época superior. Entre estos materiales, pues podemos ver por aquí, pues dolomías, calizas blancas. También, bueno, pues estas margas que ya he nombrado, margas arenosas, areniscas y conglomerados. Y también he visto que hay mucho travertino, tobas, creo que se conoce aquí. De hecho, el arco este de las Moreras, pues está hecho de toba, de travertino. Y travertinos de la época del Pleistoceno. O sea que muy bien. Respecto al relieve, aquí, dentro del término municipal, podemos encontrar elevaciones que van desde aproximadamente 1.441 metros del Majal Alto, en la Sierra del Zacatín al sur, hasta aproximadamente unos 450 metros en el Valle del Segura. Según nos dirigimos hacia el sur del municipio, nos encontramos una serie de sierras dispuestas todas en paralelo y alineadas según la dirección suroeste, noreste, como son la Sierra del Zacatín,
la Sierra de la Umbría de la Mata, también tenemos la Sierra de la Angula, el Jalar de Incol y la Sierra del Tobar. La magnífica vegetación que nos podemos encontrar aquí es típicamente mediterránea y llegan a existir aquí hasta 1600 especies vegetales. Fijaos la gran biodiversidad que podemos encontrar aquí en Le Tour. Todavía no la puedo ver, no la diviso, pero sí empieza a escucharse el agradable fragor de la cascada que en breve voy a descubrir. Hasta ahora. Además de dos ramblas grandes que atraviesan el término municipal de Le Tour, tenemos al río Taivilla y las aguas estas que vemos que pertenecen al arroyo de Le Tour, que desembocan hacia el norte en el río Segura. De regreso, después de ver la cascada, pues venimos por aquí, por el camino de los Pradillos, y estamos otra vez aquí, al lado de estas ruinas. Ruinas del Molino del Papel.
voy a echar un vistazo y vamos a explorar por ahí dentro a ver qué vemos. Pues aquí en la plaza Moreras tenemos, como no podía ser de otra manera, el arco de las Moreras. Arco que esto fue o son los restos de un antiguo acueducto que abastecía a la villa. Está hecho sobre esta roca de toba o travertino. Mirad.
Cuesta de los Molinos. Se llama así porque ya desde el siglo XVI existían aquí tres molinos harineros. Esta, ya lo habéis visto, es la Plaza Mayor. Y esta iglesia tan bonita que tenemos aquí, la verdad es que está bastante chula. Es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVI. Pues aquí la tenéis. Está construida en piedra caliza de aquí, de la zona. Es bien de interés cultural y fue declarada Monumento Nacional en el año 1981. Prácticamente todos sus elementos son de estilo gótico, excepto esta portada, esta fachada, que es de estilo renacentista plateresca. Fijaos, ahí pone: esta obra se hizo en el año de 1528. ¿Cuántas hay? Bien, aquí vamos, atravesando la Puerta del Sol. Fijaos en estos dos arcos de medio punto que tiene. Esta se conoce que era la puerta de entrada al conjunto amurallado. Después tendremos tiempo para recorrer todas estas hermosas calles que tiene Le Tour por aquí. Pero ahora mismo nos estamos dirigiendo al charco Pataco.
Bueno, ahí hemos visto la imagen de Santiago Apóstol. Y esto, pues al hilo de esto, decir que los primeros yacimientos de restos humanos que se encontraron por estas tierras, pues datan del Paleolítico. Hablar del Paleolítico es remontarnos a la Edad de Piedra. Hacia atrás, hace entre unos 2,5 millones de años y hace unos 10.000 años. Tras la Edad de Piedra, pues los íberos, los romanos, posteriormente los musulmanes, que fueron los que dejaron aquí una huella bastante importante, tanto en el trazado urbano, como en el alcantarillado, en los sistemas de regadío. Y fue ya en el siglo XIII, con la reconquista de los cristianos, cuando Fernando III cedió Le Tour, estas tierras, a la Orden de Santiago. Thank you.
están estos dos arcos de medio punto. Este es el final de la calle Albayacín. Albayacín significa pueblo en altura. Y aquí podemos ver la mejor representación de la arquitectura islámica de la villa. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Plaza Moreras, al fondo del arco. Y nada, un sitio nos ha encantado, la verdad. Agua por todos sitios, un pueblo alucinante. Exuberancia por todos sitios también. Bueno, la verdad es que nos ha encantado. Pues desde aquí, desde esta plaza, pongo punto y final al vídeo de hoy y ya nos vemos en otra aventura. ¡Hasta luego!